El fuerte choque lo hizo salir expelido de la moto en la que iba hasta caer al pavimento. Así terminó este joven motociclista tras ser impactado por un automóvil en el Callao, muy cerca al estadio Miguel Grau, donde se disputó el partido entre Sport Boys y Minero. El dolor en ambas piernas era tan intenso que le impedía moverse. Mientras Jordi Chale avisaba por celular a un familiar lo ocurrido, los transeúntes vigilaban el vehículo para evitar que el propietario se dé a la fuga. Quien iba al volante era nada menos que un técnico de la policía, que según testigos invadió el carril donde manejaba Chale. Pero retrocede y respetuosamente hasta el carril contrario y se va en contra de la moto. Una vergüenza. El técnico PNP Cervera aseguró que la moto lo impactó, pero curiosamente su auto no presentaba ningún golpe. No, yo no estaba manejando, yo estaba estacionado, yo estaba saliendo. Así como en la moto no había ni un carro, yo estaba saliendo despacio y la moto viene por acá y se impacta de este lado. Ni siquiera en el carril, en mi carril. ¿Estaba manejando el auto? Claro, estaba saliendo del auto después del evento deportivo. Ay, no más, papacito, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Con el rostro desencajado, Cervera observaba a un lado lo sucedido. No, yo llamo de mi teléfono para que lo socorran, entiendo si hay, ambulancia y para sacarlo, pero yo no puedo moverlo, no quieren que yo lo mueva. Después de 20 minutos llegaron los paramédicos y auxiliaron al herido. El joven fue llevado a la clínica, mientras que Cervera fue trasladado a la comisaría para pasar los exámenes de ley.